Rienda NJ respalda iniciativas para rescatar el campo tabasqueño. Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2013. El gobernador, Arturo Núñez Jiménez, atestiguó la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT, con la Unión Estatal de Productores Porcícolas de Tabasco, UNEPTAB, en el marco de la celebración del primer Congreso Nacional Agroalimentario 2013. Núñez Jiménez destacó que su gobierno está empeñado en darle todo el apoyo al campo y a las iniciativas encaminadas a hacerlo producir, por lo que aplaudió la suma de esfuerzos que se concretó a través del convenio entre la UJAT y la UNEPTAB. Ante Michel Puente Garza, dirigente de la UNEPTAB, el mandatario tabasqueño, aseveró que los productores del campo no están solos en sus iniciativas para rescatarlo y celebró que la UJAT se sume a esa tarea. A su vez, Georgina Trujillo Centella, subsecretaria de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, al inaugurar el primer Congreso Nacional Agroalimentario 2013, dio a conocer que activarán dos programas pilotos en el estado. Trujillo Centella abundó que durante este año han destinado más de 72 millones de pesos para proyectos productivos, además de más de 57 millones que se canalizan como parte de la cruzada contra el hambre.